no son clamatos, sino fregaderas. Amiga, ¿qué es esto? ¿Dónde lo pediste? Está bien perro, provecho. Tostilocos con camarón en un barquito para llevar. Para que se les haga agua a la boca con carne, pulpo y camarón. ¿A cuánto le salió, señora? 300 pesos. ¿Es la primera vez que viene al festival? Sí, es la primera vez. De las novedades en el festival, ve nomás. Es clamato preparado con aguachile, con miel de mango y serrano. ¿Qué tal con los tostiaguachiles, papá? Pura proteína, chingado. Y hasta la abeja se lo quiere comer. Las brochetonas de camarón, estilo Nayarit, que eran famosas en playas de Tijuana con Don Ventura. Aquí las tienen mis compas de brochetas de camarón. También de pulpito, vean nomás. Vamos a agarrar uno para que vean la calidad de la melcocha. A 100 baros, Cochilady. Las de camarón también. Para que vean que el marisco es fresco, aquí la chocolata me está sacando la lengua. Estamos en el Festival del Clamato y del Ceviche de Playas de Tijuana. ¡Cáiganle! Porque eso se va a poner de lujo todo el fin de semana, desde el mediodía hasta las 10 de la noche, sábado y domingo. El flautón. Las larguchonas, 120 la orden. Hay de frijol, carne, papa y queso. Cremita, lechuga, queso y dos tipos de salsa. Y así se terminan. Señora, bendiciones. Provechazo. ¿De dónde vienen? De Nayarit. ¿Y qué los trajo al festival? Podría. Ay, papá, mira. Esto mero. Así hicieron los clamatos aquí. Para andar bien alegres. Mejor que en Sinaloa, ¿verdad? Ah. El famosísimo Marquitos, la venganza del queso, está en el festival. Invita a la gente de Tijuana. Vengan hoy y mañana domingo a la gran feria del clamato, aquí con mis grandes amigos de pues, todos los ¿cómo se llama? Locales. Los locales, pues, pero especialmente con mis grandes amigos del camarón loco, en Gaturroña. Jarros y tarros, vean nomás la fregonería, los pelones de Barbie. 250 pesos, pero viene el pelonzón gigante. Para brochetas de cerdo, la stack, vean nomás los brochetones cargados de carne, cebolla, hechos con mantequilla. Así de gordonotas, sabrosotas, grandototas. Hermano, felicidades, qué bonito producto. Los tarritos cacharindo con paleta, que es la novedad. Jugo de naranja y toronja. Un poquito de tequila, porque es cantarito. Y cuando crees que la magia ha terminado, tómala la paleta de limón. Y un poquito más de escacharindo y chamoy. Ay, ay. Amiga, ¿cuánto te costó? 290. ¿Dónde lo compraste? En Nayarita. ¿Qué es aquí en Nayarita? Ve nomás. ¿De dónde eres tú? De Tijuana. ¿De Tijuana? ¿Ya habías venido al festival? No, es la primera vez. ¡Neta! ¿Qué te está pareciendo? ¿Lo recomiendas? Sí. Provechito, amiga, bye bye. La botana del patrón de Nayarita. ¿Qué tiene, carnalito? Esa trae camarón aguachile, camarón cocido, pulpo y callo. Viene con la salsa especial de la casa, que es la salsa negra, la del aguachile. Alcanza para unas tres personas, pelado. Fácil. ¿A cuánto? Esa te sale en 3.40. Muy bien, para botar entre tres al fregadazo. ¿Lo recomiendo, señora? Aguas frescas naturales, coco, nuez, cebada, arroz, frutas, guanábana y tepache. Quique, ¿qué estás viendo por acá? Es nomás las barbichelas y las de Rotoplas. ¿A cuánto, carnal? En 300, siempre relleno. ¿Incluye el refil o cómo? De todo. A ver, mijo, atráncate. Te cabrá tanto. Tres refuerzos. ¡Provechito! Las tostadas de atún con mango. L.A., ¿de dónde son? Los Altos, de aquí de Tijuana. El clamatito, ¿con qué lo preparas? Todo es de mango, por eso es mango marino. Es cacahuate, aceituna, gomitas de mango, bolitochas de mango, con tajín, y es todo. Y se lo come un mango, ¿eh? Así se lo come un mango. Desde Austin, Texas. Excelente, bienvenida. Y para tacos de costilla, tacón todo. Con chorizo, arrachera y ribeye. Ahí nomás. Y a la parrilla, como dice Burger King, sabe mejor. Si encontraste el faro, ya encontraste el festival. Ahí nomás. Ahí estamos, raza de Tijuana y playa. Cuídense mucho, nos han cambiado en Gaturroña.